Ahora todo el mundo sabrá por qué me digo Leona y saludo a la gente como leones. Estoy muy mal. Esto es lo que trae el encierro. Sí. Asumirlo. Esto es lo que conlleva estar. No se sabe. Y estos son mis pelos natural. Vale, no, natural no, porque lo lavaba hoy antes de grabar, porque los tenía los pelos conmigo, mierda. Sucio. Pero bueno, estos son mis pelos lavados, limpios, así, ellos. Y como tengo un aro de luz, que aquí se ve, hoy puedo grabar en la cama. Vale, el deseo de todos los españoles, trabajar en casa y desde la cama. Que lo sepáis. Y alguna guarra se coge, alguna guarrindonca se cogerá. El trapico este mi cofre, la joda limpiado. Y yo, ya que limpio el cuarto baño, me lo paso así por la cara. Y yo, no, coño, eso no. No sois marrana. Ni del cuarto baño ni de la casa, uno con tres. Guardar uno para vosotros limpio. Para vuestra jeta. Pero no sé, le pone una florecita, un lacico. Yo me he guardado todo lo de este color, para mí. Por ejemplo. Vamos, que seguro que ya alguien dice, bueno, es de cuarto baño, como lo he lavado, lo he limpiado. Ahora me lo paso por la cara. Madre mía. No, si habrá de todo. Si la viña del Señor, habrá de todo. Y marrano, mucho. No sé por qué. Se me desmonta el espejo. ¡Hey! Por la puntería final voy a terminar el espejo con no sé cuántos miles de años de mala suerte. No. Ya se me cayó uno y no se rompió. Se me faltaba que al final se termina rompiendo uno. ¡No! Por favor. Seguro alguien dirá, ¿y no te has puesto contorno oscuro en la frente? ¿No te has puesto contorno oscuro en la frente? Si tengo la frente, chicas, si meto contorno oscuro en vez de frente voy a tener un dedo. Contre, si lo que quiero hacérmela un poquito más grande que entre el pelo y frente chica, pues soy una un pelocho. Madre mía. De verdad, la gente la manía de contornarte la frente. Que no me voy a contornar la frente porque no me sale lo que viene siendo del kiwi. Ya está. Y andando. Estoy ideal para hacerlo de indio, dios, apache, che, con h, che, sin h, che. Indio, apache, con h, sin h. Estoy de acuerdo. Tú sé buena, no me queme el pelo, que yo sé que tú estás a punto de jubilarte. Fíjate cómo está la plancha ya. Si está a punto de jubilarse. Tú aguanta un poquito más, que si aguanta, yo estoy de vacaciones hasta el 2021, ¿eh? Tú pórtate bien y aguanta. Vamos, la mismita, sí, la mismita de antes que al principio, vamos. Tú la del principio la ves por la calle y te cambia de acera y llama a la protectora de animales. Esta, pues, si estoy por la noche y no estuviera casada, pues a lo mejor puede ser que me invita a una copa. O un chupito. Según como de rata sea. A ella con estas pintas, lo normal sería. Nene, llévame a la calle, porfa. En este caso va a ser, nene, me voy a dar una vuelta, escaleras para arriba, escaleras para abajo, porque hay que amortizar esto. Bueno, vamos a ser sinceros, ¿qué voy a hacer yo ahora con esta cara de muñequita? El cristazo, un pañico. Le voy a dar la cocina, voy a frotar un poco los azulejos. A ver si frotando, frotando, me sale del Mr. Proper y me da un deseo. Por ejemplo. Pero bueno, vamos a. Ya hemos terminado. ¿Para qué? Pero sí, me he tirado más horas para. Bueno, sobre todo para el pelo, es lo que me ha tardado. Pero bueno, que ya está. Ya hemos terminado. Tómate un respiro, tómate un kiká. Sí, que me voy a comer mientras que estoy grabando, ¿para qué lo vamos a negar? Que soy una gorda con mucha ansiedad. ¿He engordado? Sí. Que yo no engordo. Esto engorda. ¿Vale? Yo no engordo.